What? You're... ¿Qué? ¿Tú eres? Kamoshida. Kamoshida. Sense. No. Madarame. No, Madarame. Tu enlace social lo he completado. Ya le volvías a llamar Sensei. Kaneshiro's over here. Kaneshiro está ahí. O aquí. Is President Okumura here too? ¿Está el presidente Okumura aquí también? No. Sigue muerto. Father isn't around anymore. Padre ya no está aquí. No, y tanto. Sorry. Lo siento, sí, ahí has metido la gamba bien. No, it's okay. More importantly, look there. No, está bien, más importante, mira allí. ¡Oh! Masayoshi Shido. Masayoshi Shido. The hell's going on? These guys should have had a change of heart from their palaces disappearing. ¿Qué demonios está pasando? Estos tíos tendrían que haber tenido un cambio de corazón de al desaparecer sus palacios. Your bond's as great as always. Come on, come closer. Tu cuerpo está tan bien como siempre. Venga, acércate más. Imagino que está mirando a Anne. You creep. Pervertido. I'm joking. I don't want any more trouble. Ah, estoy de broma, ya no quiero más problemas. Por fin puedo vivir sin tener que pensar por mí mismo ahora. Mira, este está en la cárcel física y en el mundo mágico también. Por fin puedo vivir sin tener que pensar por mí mismo, tío. ¿Quieres droga? I'm mistaken. I thought myself to be talented. Now I think I'm a fool for wanting too much. Cometí la equivocación de pensar en mí mismo como si tuviera talento, pero ahora creo que soy un idiota que quería demasiado. It's no wonder people who can't take a hint get yelled at. No me extraña que la gente que no lo pilla le griten. I'm done acting like a big shot. Who cares if I'm stupid? Ya he dejado de actuar como si fuera importante. ¿A quién le importa si soy estúpido? It's not like you get punished for being dumb. Nobody needs to strive to be more than they really are. No es como si te vayan a... como si te fueran a penalizar, como si te fueran a... sí, a castigar por ser estúpido. Nadie tiene por qué luchar para ser algo que no es. These people seem completely different than they were before. La gente parece completamente distinta de cómo eran antes. I don't think it's because they had a change of heart, though. No creo que sea porque tuvieron un cambio de corazón, sin embargo. Tal vez sí. A lo mejor hemos estado mandando nosotros a la gente a la cárcel esta de mementos sin saberlo. Wait. ¿No? Have they chosen a life of captivity after they lost their distorted desires? A lo mejor les hemos dicho, ¡ja! Carta de pasa por la vete a la cárcel y no pases por la entrada. No recoges 100 dólares. Espera, ¿han elegido una vida de cautividad después de perder sus deseos distorsionados? Unfortunately, Okumura isn't here with us. ¿Se han cargado al Reaper ya? No, lo vamos a dejar para otro día, porque poco nivel. Pero como se puede salir de este palacio, no pasa nada. Desafortunadamente, Okumura no está aquí con nosotros. No se puede hacer nada por los muertos, lo siento. Sí, lo sé, gracias por los detalles. No, los detalles es que fue el culpable Akechi. No olvidéis que el culpable fue Akechi, más que este. Es básicamente todo lo que está ocurriendo es culpa de Akechi. ¿Por qué dejasteis a Akechi libre con tan poco? ¿Por qué se le dejéis pasar las múltiples muertes de todo el mundo? Ahora, si no te importa, ¿qué demonios es este palacio? Supuestamente se llama la prisión de la regresión. ¿Regresión? Más importante, ¿esto te parece cautiverio a ti? Pues hombre... las verjas, las cadenas y la bola en el pie. ¿Sí? Why? It's the exact opposite.
The utmost freedom is available to anyone who desires it here. ¿Por qué? Es exactamente lo contrario. La libertad más absoluta está disponible para cualquiera que la desee aquí. This is the freedom to not make decisions. A release from having to think for yourself. Esta es la libertad de no tomar decisiones. La liberación de tener que pensar por ti mismo. Sí, la gente que le... Que lavan... Que sí, que... Pero... Lo que tú digas, pero cuando estabas controlando mentalmente a la gente, básicamente podías poner la misma excusa. It is far more marvelous than the country I wish to create. Esto es mucho más maravilloso que la que el país que deseaba crear. Release from having to think. But that's... Liberarse de tener que pensar, pero eso es. However, there are some fools who cannot stay put in this place. Sin embargo, hay algunos ignorantes que no pueden estarse quietos en este sitio. In other words, they are escaped convicts. Of course, I'm talking about our past selves. En otras palabras, son convictos escapados. Por supuesto, estoy hablando de nuestros antiguos yos. O sea, que la forma de crear nuevos palacios es escaparse de la cárcel la sombra. Figuradamente hablando. La gente así se segrega de este mundo pacífico y se encierran en sus propios palacios. Así que esos son los dueños de los palacios. Tengo que agradecerte de verdad que me cambiaras el corazón. Pude volver aquí después de todo. ¿Les volvimos a enviar aquí? Mira, pues mi teoría que me acababa de inventar era cierta porque no me acordaba de los detalles del mundo este misterioso. No lo entiendo. ¿Qué demonios hemos estado haciendo al utilizar el mundo cognitivo? Honestamente, no estábamos seguros de cómo funcionaba, pero estábamos yendo un poco por instinto. ¡Reformando la sociedad! Mentira. ¡Puntos suspensivos! Es demasiado tarde para preguntar eso ahora. Simplemente hemos asumido que las cosas funcionaban como queríamos nosotros, que es lo que suele ocurrir en los personas. Vamos a asumir que esto funciona así, porque tenemos pruebas que indican a este camino, pero no es 100% fiable. Y siempre tiene que haber algún giro de guión, así que simplemente aceptarlo y ya está. Oh no, estábamos ayudando a que la gente le lavaran el cerebro haciendo lo que pensábamos que estaba bien. ¿Qué fallo? Demasiado tarde para preguntar eso ahora. Eso es cierto, pero... Esto no es el momento de confundirse. Estamos aquí como los ladrones fantasmas que arreglan la sociedad hoy. Having the freedom to not make your own decisions only means that someone else is controlling you. Tener la libertad de no tomar tus propias decisiones solo significa que alguien te está controlando. Dime, ¿quién es el dueño aquí? ¿Quién hizo todo esto? What an odd question to ask. It should be obvious. Every member of the general public. ¿Qué pregunta más rara? Debería ser obvio. Todos los miembros del público en general, la sociedad... Tiene la culpa, como llevo diciendo todo este tiempo. La culpa la tiene la sociedad. ¿Haven't you learned anything in school? The collective ruler of a democratic country is its people. ¿No habéis aprendido nada en clase? Esta me la sé. Japón. La respuesta es Japón. O la nieve roja. Una de dos. ¿Pollo? El dueño colectivo de un país democrático es su gente. Sí, eso es muy bonito. En teoría. Pero en la realidad, el dinero manda. ¡No mientas! No te saques las ideas del culo, vamos, de esa forma. No mientas de esa forma. Quiero decir, había un guardia aquí antes. Eso significa que alguien tiene que estaros vigilando, ¿verdad? You may be right. We are the ones.
is looking out upon everyone else. Puede que tenga razón. Nosotros somos los que estamos vigilando a todo el resto del mundo. Sí. No. No. Auto. So the ones who least want the prison to be tampered with are the prisoners themselves? Así que los que no quieren que se altere las cosas en la prisión son los propios prisioneros. It don't matter what this guy's talking about. No importa lo que diga este tío. We're gonna erase all of Mementos anyways. Come on, let's keep going. Vamos a borrar todo Mementos de todas formas. Venga, vamos a continuar. Mona, the treasure's in the deepest part, right? Mona, el tesoro está en la parte más profunda, ¿verdad? Pues como siempre. Mona? Mona? I do remember this place. Recuerdo este sitio. I saw the humans in here and realized I looked different than them for some reason. Vi a los humanos aquí y me di cuenta que tenía un aspecto distinto a ellos por algún motivo, porque eres un gato, acéptalo. Right. That's when I started to think I wanted to turn into a human. Cierto, entonces es cuando empecé a pensar que quería convertirme en humano. Is that why you thought you would regain your true form if we destroyed Mementos? Es por eso por lo que... A lo mejor borrar Mementos le causa una embolia a todo el mundo. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que tal vez. O sea, a lo mejor borramos los recuerdos a todo el mundo y empezamos en un mundo nuevo y nadie sabe quién es. Y tenemos que volver a la Edad Media de nuevo, a descubrir cómo se hace el fuego. Sería entretenido. Por eso... ¿Pensabas que recuperarías tu auténtica forma si destruíamos Mementos? Lo siento, todavía me faltan muchos de mis recuerdos. No importa, gato, si ya te lo dije yo hace tiempo, ya los irás recuperando según sea conveniente para el argumento. ¿Por qué en los animes tiene que haber siempre alguien que le falten los recuerdos? Porque siempre tiene, porque es que es tan común la amnesia. Y porque siempre funciona de la misma forma. Pero sé que empecé a comprobar aleatoriamente unos cuantos palacios. Y entonces mi siguiente recuerdo es sobre ese bastardo de Kamoshida. Sí, estoy empezando a recordar más. ¿Qué estáis haciendo aquí? Esperar a que el combate inevitable viniera. Gracias por venir, combate inevitable. ¡Guardias otra vez y hay más que antes esta vez! Eso os pasa por no haber aprendido la habilidad de caminar y hablar a la vez. ¡Ahí está sea! ¡Nos descuidamos! ¡Vamos a correr! ¡Ah! ¿Podemos huir? ¡Yuhu! ¡He descubierto a algunos internos fugados! ¡Atraparles de inmediato! No recuerda que en realidad es un perro, ese va a ser el gran giro del guión. Va a ser tan tan tan, era un perro todo este tiempo. Tenían que venir apilados. Vamos a hacer esto, o sea que no puedo huir del combate. Sí puedo huir del combate, no puedo huir del combate. Tengo una pequeña barrera detrás mío. No, no sé si, da igual, ataquemos. Ah, son estos otra vez. No os preocupéis, tengo matar de una, y no funciona nunca, así que ya hemos ganado. No es señal de nada. Esto no demuestra nada en absoluto. No funciona nunca jamás. ¡Nunca! Puede que no salgan más. ¿Dónde estamos exactamente? Estoy yendo por el camino. Sí. Esto no significa nada. No saquéis conclusiones precipitadas. Las técnicas de matar de una no valen para nada. Luca. Cambiar los trajes, ah, es cierto. Había olvidado que hemos hecho el semijefe. Este parece un buen sitio como cualquier otro como para cambiar de traje. ¿Por qué no hay ninguna sala segura aquí? Ya va siendo hora, hemos hecho dos semijefes, va siendo hora de una sala segura, ¿no? Perdonad, trajes. Ah, y equipo, ¿quién quiere venir a las partidas? Ryuji había dicho mucha gente que viniera. Ryuji, te voy a traer a la partida. ¿A quién más?
trajes, mientras tanto. Pero es que huir de esos enemigos ha hecho que se precipite todo un poquito. Y estaba despistado, entró con el pie torcido. Haru y Ann con Ryuji es una opción. He puesto a todos de Seven Sisters o me he equivocado, sí. Vale. Ann y Ryuji. Ryuji ya lo voy a meter. Porque lo habían dicho antes y era el otro que más habían dicho, yo creo. Cambiamos de equipo literalmente, ponemos al resto que no han entrado. Ryuji, Ann y Haru. Ah, sí, vamos a cambiar justo a los otros tres. Así que cambio de equipo. Y, importante, cambio de parches de SP. Ponte esto mismo. Yusuke, quítatelo. Makoto, quítatelo. Haru. Y Futaba va a sus cosas. Ryuji, es que a ti no te he puesto el adhesivo. Vale, ya decía yo que me faltaba alguien. ¡Hecho! Aunque Ryuji no suele necesitar el adhesivo de SP porque va más físicamente, pero... vamos a pelear. Pero no están cambiando los enemigos. Hielo, esta vez sí que me toca hacer a mí hielo, pero no me importa porque tengo Black Frost y es adorable. Ahora, vosotros tenéis mucha defensa. Perdonad, dejadme tirar al otro enemigo. Show me the money. Lo necesito para hacer fusiones. Dinero, por supuesto, hijo, considera esto una propina. 35.000 es una buena propina. Me pregunto cómo de lejos vas a llegar con esa actitud, hijo. Pues 35.000 yenes más rico, así que no está mal. Pues con 35.000 yenes ya se pueden hacer cosicas. O sea, llegaremos lejos con esta actitud. Buen trabajo. Había dos enemigos, pero otro se ha esfumado. No se ha esfumado, acaba de aparecer de la nada. Esto parece grande, no habrá nada escondido detrás de alguna esquina. ¿Nadie quiere contarme su vida en este palacio? ¿No? ¿En esta parte del palacio no? Enfrentémonos a él, porque al fin y al cabo es experiencia que me hace falta para matar a cierta muerte. Buscar tesoros. Huele un tesoro. Fuego. Tengo a Ann, ¿no? Fuego y no se sabe qué. Así que intentaré robarle así. No he robado. ¿No tengo Mapsio? ¿No tengo Mapsiodine ni nada? Disparemos a este. Me encanta la canción esta. Tengo que concentrarlo, podría haber usado, pero bueno. Y el otro está quemado. Más fuego. Fuego a todo. Esto será mejor. Todos muertos, estupendo. No está mal. Mira, subimos bastante rápido de nivel. Esto tiene futuro. ¡Y carga! El siguiente ataque físico hará más del doble de daño. Eso es una buena combinación. Tener concentración y carga a la vez en el mismo equipo es buena cosa. Ahora... puede que quite el 25% extra de ataques eléctricos. No, espérate, tengo... voy a quitar Deathbound, técnicamente es mejor que Swift Strike, pero Swift Strike mínimo hace el 75% de daño. Deathbound puedes que quites la mitad, pero técnicamente esta habilidad es peor, voy a quitar esta habilidad. Pero a lo mejor no uso tanto eléctricamente a Ryuji. Pero esa carga significa que ataques físicos bastante interesantes. Pues eso, continuamos. Más nivel es más mejor. No parece que haya nada escondido, ¿no? Y he seguido el camino más largo, no sé por qué. Espérate un momento, no. Quieto. Que sí que hay alguien que me quiere contar su vida. Hace mucho que no me cuenta nadie la vida. ¡Chiquillo!
No hay nada que pueda hacer yo mismo. Dejaré que la reforma social lo haga alguien con poder, que tenga poder. No soy adecuado para esa clase de cosas. De todas formas, el mundo va a acabar pronto, así que ¿a quién le importa? El mundo va a terminar, Makoto. ¿Eres tú la única que te sorprendes por ese detalle? Ah, no, Anne se sorprendió antes. ¿A qué se refiere con eso? Es más que un simple comentario de pasada, ¿verdad? Es un simple comentario de pasada, ¿verdad? Seguramente no quiera decir, vamos, no saques conclusiones. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se acabe el mundo? Probablemente. Muy probablemente. Buenos días. Ah, quería atacarte desde atrás. Vale. Porque tú pareces poderoso. Oh, no, 5 Amebamans. Ah, no, 4 Amebamans. Ahora tenemos que entrarles con todo. Paso de que me controlen la mente esta vez. Viento. No tenemos gato. Eso es malo. Sobre todo porque yo no tengo Magarudine. Oh. Tendremos que gastar muchísimo SP para hacer esto. Pero bueno, el mundo ya estaba a punto de acabar muchas veces en la saga Persona. Sí, lo raro es que no se haya acabado ya. Se nos tenía que haber acabado 3 veces ya, por lo menos. Puede que más. Mira todo el SP que estamos gastando, como si fuera gratis. Santa madre de Dios. Pero tengo un as bajo la manga. Si esto no los mata de una. Que puede que no. Te recargan el SP gratis, no sufras. ¡Ya! Pero es que es mi SP, ver cómo baja duele. Os tenéis que quedar con un poco de vida, ¿eh? No podía ser de otra manera. Y no tengo ataque múltiple contigo. Después ataca a Anne, gracias a Dios. Pero tendrá que gastar Marajidine. Siempre hay un tonto. Bien, controlar mentalmente es malo. Matarle. Ah, no, espera, estos son los que hacen crítico y el puño y evasión. Vale, no, controlar mentalmente son los otros enemigos. Me había entrado miedo, pana. Subimos de nivel bastante rápido. Va a haber que farmear aquí. Esto da pingües beneficios. Tú ya eres azul. Creo que puedo ignorarte. A ti... Uf, Dios, qué fallo. He atacado al aire. Empiezan a ser azulitos. El subir este nivel a... Siguen siendo los mismos enemigos. Voy a intentar ignorar unos cuantos enemigos ya. Quiero enemigos más fuertes que puedan darme algún problema. Bueno, o sea, pueden si quieren darme algún problema de todas formas estos, pero... Pero que creo que voy a intentar ignorar a los azules. Me dan bastante experiencia aún así, pero se hace cansino luchar nada más que contra Amebamán. Un montón de veces. Ya está bien de secuelas, maldita sea. Amebamán, el retorno de Amebamán, la venganza. A ver, si intento atacaros normalmente a vosotros, no va a ser una buena idea. Así que en contra de mi voluntad seguiré gastando SP. Mira quién no se quiere morir. Joder, siempre hay alguien, ¿eh? Revolución, más críticos. Mano de Dios crítica. No ha sido crítica. Por suerte. Odio esa mano de Dios con crítico subido. ¿Por qué ha atacado 2 veces tan rápido? Espérate, me tienen que contar su vida. Vaya por Dios. Tú eres amarillo. Quiero que me cuente su vida el tipo este. Deja de dar vueltas. Que quiero más detalles sobre cómo se va a acabar el mundo. Ah, nuevo. Pude hacer esta fusión, pero no la hice. Supongo que resisten muerte. Sobre todo porque tienen Mudón.
ante la duda. Sí, ojo. Mabufudine parece una idea razonable. ¡No es una buena idea! El hielo no es la respuesta. ¿Disparos? Tengo que haber probado Sio. Buen crítico. Ahora probaré Sio, Dine. Si absorben hielo, espero que sean débiles al fuego. Vale. Si ahora que me di cuenta, tienen como hongos colgando. De hecho, son un hongo muerte. Vale. Lo vi demasiado tarde, el fuego era la respuesta, como con muchas de las cosas en la vida. Ante la duda, préndele fuego. Me están dando buena cantidad de dinero, y eso me hace falta para un futuro... ...y superpoderoso Yoshitsune. Pero a lo que íbamos. Cuéntame tu vida. La forma social no me interesa, esas cosas son estúpidas de todas formas. ¿No crees que la destrucción es más... satisfactoria? Ya lo creo que sí. ¿La destrucción es satisfactoria? No puede estar... no puede estar en sus cabales. Es como si deseara que se acabara el mundo. Claro que sí, Yusuke, tú sí que sabes elegir las palabras. Rojo. No puedes verme, soy invisible. Hay una pared entre nosotros dos. No tengo una mierda de SP. Tengo que ir a que me lo recuperen. ¡Nuevo! Acribillémosle para ver qué se siente. A ti no te tengo ni me ha salido ninguna fusión tuya a nivel 75. ¿Estás súper segura que no quieres unirte a mi bando? Político, dame tus poderes políticos. Tiene... viento y parece un pez. Probemos a tirarles rayos. Aunque ya que estoy con Jack Frost... un poco de hielo nunca está de más. Black Frost, quiero decir. ¡Uh, congelado! Eso, quieras que no va a ser bueno. Esto, este disparo va a dolerte. No te voy a mentir. A ver, fuego no espero que haga mucho, pero por si acaso... supongo que el rayo será la clave. Resiste fuego. Tío, Dine. Tío, es un pez. No puede no afectarle el rayo. No sé de qué pensar. Nos falta... viento. Probemos viento. O nuclear. Tampoco tengo en este equipo, así que nuclear. A lo mejor el viento tiene que haberlo probado. Es más normalito. ¡Oh, eso es viento! Ese ataque es de viento. ¿Sio? Debería curarme de vez en cuando. Ya sé que el fuego no le afecta, así que... cura al prota, solo por si acaso. Si le dejamos con poca vida, a lo mejor puedo... tentarle a que se una a mí. Vaya, que fallo. A ver, él acaba de utilizar viento básicamente contra mí. Dudo que esto le afecte. Lo sabía, iba a absorber. ¡Carga, eh! ¡Ataque físico vas a hacer en el siguiente turno! Nadie se va a cambiar a ningún elefante, es mentira. Solo porque no me va a dar tiempo porque va a volver a atacar después de Haru, igual que antes. Refleja físico, que acaba de cargarse el ataque físico. Ah, esta vez no atacas antes que yo, porque antes has atacado dos veces. Ataque normalito. Joder, que tiene mucha evasión. ¿Alguien le va a acertar con el ataque físico? Gracias. Elefante, te necesito. Aunque ya me he puesto un escudo físico. ¿Sabes qué? Probemos a Thor. ¿Sabes lo bueno que le he puesto a Thor? Que se me olvida mencionarlo. Spirit Drain. Que es robar magia. Dame tu magia, gracias. Tú sabrás. Tú lo has querido. Yo no quería, pero tú me has atacado a mí. Quiero dejarle con poca vida y no matarle, si puede ser. Venga, únete a mí si lo estás deseando. ¿Eh? ¿Te unes a mí? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer para que te unas a mí? Venga, tienes poca vida, únete a mí. No quiero unirse a mí.
Venga, tienes... ¡Oh! Su única debilidad puede ser luz y oscuridad, pero a estas alturas le voy a matar. Salvo que siga chupándole el espíritu. Ya que esto es, me voy a aprovechar y te voy a robar el SP. Puiji, tenía que haber intentado hacerle Puiji, eso es cierto. ¿Puedo curarte? Sí puedo, si te hago ataques de viento. Pero a lo mejor estamos abusando demasiado, ¿no? Es que este pez es nuevo. Tengo una forma de hacerlo. Puedo hacerte 50 de daño de aire. ¡Toma, cúrate! ¡Buen trabajo, la traición! Por si acaso sigámonos curando. No quiero quitarle vida en este momento. Quiero ver si lo puedo capturar. Y esto va a ser un proceso de varios turnos. Lo cual no es, me conviene demasiado. Quiero cambiar luego a poderle hacerle crítico. Por si acaso yo me voy a cargar. No te lo tomes como una amenaza, pero si fallo, vas a morir. ¡Hala! Más defensa, evasión y de todo. ¡Quiero pegarle flojo! Pero bueno, Puiji... Perdón, Puiji. ¡No te mueras! ¡Pero acierta! ¡Más vientos! ¡Ah, mierda! Me afecta viento. Deja de hacer eso. Bastante tengo ya con lo mío. Vamos a quedarnos en guardia. No tengo buena gente para curar en esta combinación de equipo. Porque solo tengo Diarán, no tengo Mediarama. Pero supongo que merece la pena que te cures a ti misma. Curarle más no le voy a curar. Me voy a quedar en guardia. Pero que coste que el ataque está ahí. ¡Uji! ¡Ah! ¡Qué! Ataque normalito, será cabrón. Ahí ya me has insultado. Tienes que morir por tus pecados. Ataque, no me puedes hacer ataque normalito. No lo he podido capturar, una lástima. A lo mejor tiene demasiado más nivel que yo y a lo mejor ni siquiera hubiera podido. Tenía más de 10 niveles de diferencia. Ahora ya no, ahora tiene 10 niveles. A lo mejor no podía capturarle siquiera. Eso es bueno. El único problema es que tengo que deshacerme de algo. A ver, me ha hecho falta, pero en teoría no me debería hacer falta el puño milagroso. De lo que tengo, de lo que menos voy a utilizar es el puño milagroso. Más posibilidad de congelar, quieras que no es útil. Puño milagroso, lo siento mucho, pero se acabó el puiji. Pero tenemos polvo de diamantes, que está muy cheto. Maufudine, por fin, hombre, te ha dado envidia. Icebreak. Ah, oh, bueno, Icebreak a lo mejor es peor. Pero da igual, se acabó el Puiji. El Puiji no te puedes fiar de él. En todo caso, siempre puedo quitar Icebreak y ponerle carga. Aunque carga no. Si tuviera concentración, si tuviera una carta de concentración, eso sería la clave. Para hacer más daño mágico aún. Pero bueno. ¿Mediarán? Ah, sí, claro, ¿por qué no? Adiós, Mediarama. Todo el mundo quiere aprender habilidades ahora, ¿eh? Map Siodine, adiós Siodine. Nunca hemos usado Icebreak y no será ahora cuando vamos a empezar. Usualmente si alguien resiste, en lugar de hacerle break, cambio a otra persona que tenga lo que sea débil. ¿Sois convictos fugados? Tal vez deberíais dejar de intentar tanto huir, iros de aquí, ¿no? Si... He oído que hay otros que han escapado a este sitio, pero... Han vuelto recientemente, han encontrado el camino de vuelta recientemente. ¿No sería mejor que la gente viviera con la... O básicamente aceptaran la mano que le ha tocado? Qué hilarante, vamos, sí. Para despollarse. ¿Está hablando de Kamoshida y los otros? No sé cómo ponerlo, pero creo que esta gente es más humano. Pero estoy empezando a pensar que esta gente es más humana que la que hay en la realidad. Lo que tú digas. Pero lo que no veo es salas seguras.
ninguna sala segura. No me acuerdo si en esta mazmorra hay salas seguras. Pero debería, ¿no? Tesoro. O puedo volver al primer piso cuando quiera para salir de esta mazmorra, porque si no, cuando quiera enfrentarme a la muerte voy a tener que hacerme toda la mazmorra marcha atrás. No parece razonable, ¿no? ¡El mundo exterior! Puedo verlo todo online. Sería una molestia tener que ir a ninguna parte, de verdad. Y además, todo va a ocurrir pronto. Así que quiere ver el mundo online, ¿eh? Sé cómo se siente eso, pero se vuelve aburrido después de un rato. Ah, puedo hablar desde la experiencia. Además, ¿qué va a ocurrir pronto? Nada, no lo penséis demasiado. Nada malo va a ocurrir pronto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se acabe el mundo? Ignorarlo. Tú acércate. ¿Sabes qué? Que te den. Un ataque por sorpresa, vamos a hacerlo, ¿no? Quería irme, pero se había quedado bloqueado ahí mirando al enemigo. Quiero ignorarle. Esta es una buena posición, bien por ti, pero no voy a matarle. No voy a atacarle, no voy a hacerle la emboscada. ¿Para qué? Si es azul. Ande y vete por ahí. De verdad. ¿Qué te crees que somos? Estamos aquí luchando con cualquiera, nada. Hay un caché ya a estas alturas. No nos vamos a enfrentar con cualquier enemigo que veamos. Continuemos. Más oscuro. Oye, lo de las salas seguras, ¿de verdad no está de moda últimamente? No hay forma de que podamos cambiar el mundo. Todo el mundo está de acuerdo. Así que, ¿por qué no os unís a nosotros? El mundo va a acabar pronto de todas formas, así que, ¿por qué no? ¿Cuándo empezó esta gente a pensar en esto, en esta prisión como una forma confortable de vivir? Pues no lo sé, honestamente, porque las sillas esas no parecen las más cómodas del mundo, parecen de piedra. Se tiene que dejar el culo... estupendo. No parece que haya más forma rara de venir por aquí. ¿Ninguna sala segura, en serio? ¿Nadie? ¿No? Ok. Amarillo sí que me enfrentaré con él, pero para eso le intento hacer una emboscada. Oye, vuelve, te necesito matar. No te lo tomes a mal, pero... ¡Ea! ¿Qué le vamos a hacer? Estás en medio. ¡Ay, mierda! No me he curado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Otra vez vosotros. Tenemos fuego. Y tenemos hielo. ¿Quieres probar el polvo de diamantes? ¡Uy! Brillante. Ann, te toca. Si no hay salas seguras, va a ser cansinaco. Y sobre todo, ¿cuándo puedo guardar mierdas? Le vamos a recuperar la vida al del medio. No, rebota, no me importa, bloqueamos. ¿Quién quiere darme dinero? ¿Nadie quiere darme dinero? Morir por ello, entonces. Porque el enemigo del medio seguramente sobreviva a este ataque. Ahí está. Y tenemos poquita vida con alguno. Hielo. Le afecta algo más. Absorbe nuclear. ¡Qué huevos! Pues disparo. Que quieras que no quita un montón. Buen trabajo. Y más dineros. Empezamos a acumular una cantidad importante de dinero. Tal vez podamos hacer esas fusiones. Quiero a ese... esto no es ningún secreto. Mete secretos. Podamos conseguir a ese... Se me ha olvidado el nombre. Tú eres azul. Pasa, fuera. Aquí no se te ha perdido nada. Vice. De verdad. Gentuza nada más. Viniendo aquí a molestarnos. Ok, un momento. Sí que hay una sala que parece misteriosa y puede que sea una sala segura. Date la vuelta. No has visto nada. Tenía que haber abierto esto antes. Vale, salas seguras sí que existen. Gracias a Dios. Ok. Muy bien, ¿a dónde vamos a partir de ahora? Vamos a guardar, entre otras cosas. Ya continuaremos más adelante. Pero... continuemos un poco más. Seguramente, y eso no lo he llegado a decir hoy, pero... este palacio hoy no creo que lo terminemos.
porque es largo. Siempre son largos. Pero quiero llegar a la siguiente sala segura, que espero que exista, pero no me acuerdo muy bien de esta mazmorra, ¿eh? Recuerdo que hay más puzzles de estos de dar del suelo azul. Pero después de una hora llegamos solamente a una sala segura, así que espero que haya más salas seguras, pero... siendo honestos, no lo puedo jurar. Esto tiene pinta de puzzles, y ese enemigo parece misterio, jefe. ¡Tío! Ese parece increíblemente, jodidamente fuerte. Espera, ¿qué hay detrás? ¿Hay algo detrás suyo? ¿Podría ser que estuviera protegiendo eso? Hay algo brillando ahí atrás. ¿Qué podría ser? Parece un botón. De todas formas, si merece la pena protegerlo, debería ser seguro asumir que nos podría ser de algún valor. ¿Qué es lo que piensas, yo? ¿Que deberíamos derrotarle y coger lo que esté protegiendo? Sí. Entendido, aunque tengo poco SP. Tenéis que ser los tíos de fuera de los que he oído hablar. Os he estado esperando. No somos outsiders como extranjeros, pero sí, los tíos de fuera. Danos los que estás guardando o sentimos la espera. Danos la cosa de dar, venga, si al fin y al cabo todo va a ser igual. No negaré que lo necesitaréis para continuar adelante. Ah, mira, gracias. Pero, marcar mis palabras. Nunca les pondréis la mano encima. Después de todo, tendréis que pasar por mí para hacerlo. Y eres... Moquete Grande. Hola, Moquete Grande. ¿Cómo te va? Estés duro. Gigantomaquia, que es y suena interesante. Solo tiene cosas físicas. Solo tiene cosas físicas. ¿En qué estoy pensando? Ok, escudo para siempre. Ataque elefante. Y probemos a ver si los ataques físicos le afectan. Absorbe físico. Vaya, no es la respuesta. Por una vez el elefante no es la respuesta. Reflejarle es malo. Porque va a absorberlo. Aunque parece que esta vez lo ha bloqueado. Interesante. Bueno, probemos cada uno nuestro elemento. Tenemos malas curas con este equipo. Y tengo que gastar más psiodine, pero bueno. Es débil a Sio. Ok. Ok, eso va a ser la parte buena. Es débil a Sio. Conocemos su debilidad. Pero a lo mejor reflejarle los ataques en esta ocasión no va a ser la respuesta. Cúrate. Pero de todas formas, si te quita tanta vida, poco mala solución tenemos. Tú haz carga. No, porque no puedo atacarle físicamente. Mierda, Theodine. Puede que mueras, pero lo lamentaremos. No te voy a revivir a lo mejor. ¿Los disparos los absorberá también? Sí, por supuesto, pero no le quitamos tanto, así que no le curamos tanto. Menos mal el stun, santa madre de Dios, así no nos ataca. Buen trabajo, sigamos abusando del Sio. De los ataques psicotrópicos. ¿Tú... le hemos hecho fuego antes? No, hagámosle fuego. Ok, no, baja a buen ritmo, es menos de lo que esperaba. Todo va bien, aunque algún día tendríamos que curar a este, pero bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sigue estuneado. Guerra de precios. No le he podido meter furia, da igual, le tenía que haber intentado bajar el ataque. ¡Ataque Megatón! ¡Esquivao! ¡Buen trabajo! ¿Siodine? Quiero decir Fuka, quiero decir Haru, digo Haru, digo Fuka, digo Siodine. A por ellos. Pues ya está, no ha sido para tanto. Gracias al stun, que te lo puedes creer. Moquete muerto. Y el elefante no nos sirve, pero... el elefante siempre nos sirve. El elefante vale para todo.
Pero gracias a que está stuneado no le hemos curado vida sin querer. De todas formas, no era para tanto. O sea, se lo tenía muy creído, pero al fin y al cabo era un gran moco que intentaba pelear con nosotros. ¡Tú! ¿Se acaba el mundo o no? Trabajar duro para conseguir, para cumplir tus sueños es algo que solamente un idiota hace. Aquí cualquier deseo se puede convertir en realidad. ¿Y no es eso lo que todo el mundo quiere en la vida? Depende, ¿puedo pedir más deseos? ¿Esta gente realmente piensa que sus deseos se van a convertir en realidad? Todo es probar. Quiero a un Yoshitsune, y si funciona eso que nos llevamos. Disco... ¿para qué crees que se podría usar esto? ¿Habrá alguna puerta más adelante? ¿Quién sabe? Probablemente nos sirva para algo. Quiero decir, esa sombra tan jodidamente fuerte lo estaba vigilando. No era para tanto, la sombra. Las he visto peores. Las vamos a ver peores. Y más la muerte. Mientras aprovechemos para volver a guardar. Solo porque sí. Porque siempre hay que guardar las máximas veces posibles. Es nuestra primera sala de guardado. Tenemos que aprovecharla. Hemos subido ya 5 niveles con la tontería. Así que conseguir nivel 70 o por ahí no es descabellado para enfrentarnos a la muerte, joder. Menuda encerrona, macho. No puede uno salir de la sala segura tranquilamente. Cambio de posición. Buen trabajo, Sol del Mario 3. No, no quería atacar, quería hacerles... Ya, a ver si me daban dinero o algo. Bueno, supongo que esto será automático. Sonrisa inquietante, me han inquietado a la tía que tiene fuego y eso es malo. Ah, pero tenemos al elefante puesto. ¿Qué le afectaba al del medio? Hielo, le afectaba el hielo. Nah, venga, nos podemos encargar con... Estoy curándole vida a las plantas. ¡Oh! Hace mucho que no sale esto. ¿Me permitas que continúe con esto? Sí, venga, ¿por qué no? ¿Sí es gratis? ¿Solo a uno? Ann, no te puedo pasar el testigo, ¿verdad? Qué lástima, tampoco puedo cambiar de persona. ¿Puiji? ¡Ay, mierda! No, eso no es el Puiji, me lo he quitado, claro. ¡Oh, vaya! No toques. Hagamos maps, Odine. Siempre estoy curando a alguien. Así no llegamos a ningún lado. ¡Ann! Por favor, no falles esto. Falló eso. Tú haz lo que quieras. Mira, tú sí que atacas. Si Odine no le debería afectar... Ah, técnico. Tiene bastante vida. Merece la pena. Siempre estamos curando a alguien, esto no me lleva a ninguna parte, pero bueno. Tenía que haberle hecho lo de la lluvia de diamantes, pero no tengo... El polvo de diamantes, quiero decir, pero no tengo SP suficiente a lo mejor. Vamos a ver si matamos a alguien. Ah, resiste. ¡Ann! Necesito que hagas esto, escúchame. Te digo más, no cures al otro. Ann se ha ido. Adiós, Ann. Me hacías falta. Estúpidos estados alterados. ¿Y si hago rayo para variar? Bloquea, por supuesto, y resiste. Menuda combinación. Ah, mira, reflejo fuego. No tengo SPs. Me atacan físico de vez en cuando. Tal vez el elefante no sea una mala opción después de todo. Yo me encargo de esto, tío. Vale. ¿Por qué no? Honran. Buen trabajo. Y ahora acabemos con él. Quiero experiencia. Pero me empiezan a abandonar la gente y eso está feo. Se ha ido de parranda por ahí.
Que además me hacía falta porque tiene fuego. Pero bueno, eso me pasa por no curar estados alterados. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Continuemos. No ha ocurrido nada en absoluto. Esto es un puzzle, sin duda. De hecho, tengo que meter justo el disco. El objeto que obtuvimos antes puede que quepa en la depresión que hay aquí, en la ranura. Ah, ¿es un ascensor? ¿No es un puzzle? Un momento, no es un ascensor. Es parte del puzzle, si no, no lo podría haber completado, yo creo. Vale, ok, entendido. Hagamos el puzzle entonces. A ver, tiene que ser parte indispensable del puzzle, si no nos lo podríamos haber hecho, pero... Si fusionas a Moquete, puedes cambiar al elefante. ¿Moquete tiene... repeler físico? Tiene absorber físico. Prefiero repeler de todas formas, porque así hiero al enemigo. Pero absorber también es una opción. Vamos a hacerlo y ya está. A ver, esto es el único motivo por el que está aquí, es para que lo tengamos que utilizar, pero... No sé yo qué estoy solucionando al hacer esto. Salvo que sí lo sé, porque ahora hago así y punto. Vale, ok, sí debía hacer falta, supongo. Vamos. Pero sí, el moquete tenía absorber disparos y físico cuerpo a cuerpo, o sea que podría ser una opción. ¿En serio? ¿Esto va todavía más para abajo? Ah, tenemos que utilizar el coche de nuevo. Estamos tan en profundos ahora mismo. Espero que no nos encontremos repentinamente con una... con una gran piscina de lava. Yusuke, ¿qué parte de que este es un mundo que se basa en las percepciones no has entendido? Nada más que por decirlo, ahora va a ocurrir. Aún así, tenemos que continuar yendo. Gato, haz cosas de gato. Me pregunto qué ocurre si vuelvo por aquí. A lo mejor estas... estas partes del coche me podrían dar la opción de volver arriba del todo para entrar otra vez a fusionar y esas cosas. Como idea, dejarme hacer un experimento sociológico. No tengo la opción de ir al primer piso directamente, que es donde están ahí para curarme el SP, entre otras cosas, y hacer fusiones y poder enfrentarme a la muerte. No. Tendré que hacerlo en una sala segura. Bueno, así que no nos queda más remedio, hay que buscar la siguiente sala segura. Pero... mi SP lo lamenta. La anterior sala segura está hace muy poco tiempo. Aparte, aquí va a haber una escena y un combate contra el jefe. Yo quiero mi SP y me han dicho que es gratis. Lo peor que puede pasar es que nos tengamos que enfrentar a otro enemigo, pero... quiero mi SP. Que eso va a ser un semi-jefe seguramente. Es otra parte obligatoria. Joder, no sé entrar por las puertas. Podría gastar objetos. Tengo muchos de ellos que he estado farmeando a posta y sobre todo verduras. Pero, por otra parte, gratis. Es gratis. Aquí no hay nadie. No has visto nada. Nada en absoluto. Ok. Buen trabajo. Esto no es la puerta. La puerta está al lado. Ok, se parece todo demasiado. ¿Puedo ir a mi principio para... ¡Ajá! Mementos. ¿Quién quiere curarme el SP gratis? ¡Tú! Excelente. Exquisito. Y lo importante es que podríamos matar a la muerte ahora. Quiero ver mi dinero. ¿Cuánto dinero tengo? 189.000 yenes. Eso es bueno. Volvamos a donde estábamos.
Pero los refrescos de placenta sí, están bien en el bolsillo. Las cosas no están para gastarlas. ¿Qué os pensáis que somos aquí? ¿Que somos aquí Rockefeller o algo? Estamos aquí gastando refrescos que podrían estar perfectamente bien en nuestro bolsillo metidos. Pues eso. No, es por aquí. Debería mirar el minimapa. Estamos aquí gastando por gastar, madre mía, con tanta crisis que hay. Los refrescos están bien en el bolsillo ahí metidos para siempre. Bueno, de todas formas espero que no falte mucho para la siguiente sala segura, porque el semijefe nos espera igualmente aquí delante.